Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me permito hacer propias las palabras del presentador de los invitados esta mañana, pero quiero recalcar y agradecer la presencia del señor gobernador del estado, licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Gracias, señor gobernador, por elegir Celaya para llevar a cabo la entrega de este importante premio. Como siempre, es su casa y sabe que en Celaya lo respetamos y apreciamos siempre su presencia y el apoyo que nos brinda. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la Puerta de Oro del Bajío. Esta mañana me siento lleno de la fuerza y energía que proporciona la juventud y que me hace vibrar sabiendo que con ustedes el mundo y nuestro país será mejor. Es un privilegio tener la ocasión de darles la más cariñosa de las bienvenidas a la entrega de este Premio Estatal de Juventud, porque todas y todos ustedes son ejemplo e inspiración para otros jóvenes y para las generaciones venideras. Ustedes nos llenan de fuerza para enfrentar las adversidades y saber que con espíritu juvenil siempre podemos salir adelante. Sin duda el futuro en el que ustedes seguramente el día de mañana podrán ser maestros, gobernadores, diputados, científicos, cineastas, comunicólogos, empresarios, alcaldes, pero sobre todo padres de familia y gente de bien, que seguirá fomentando el proceder justo y honesto entre las generaciones que les toque formar. Como dijera el poeta Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Aprovechen hoy la grandeza que esto significa, la riqueza que les brinda esta hermosa etapa de su vida. Distinguidos invitados, a continuación les presentamos este video que nos da contexto de la importancia. Sin duda es un invaluable para el avance y el empoderamiento de la juventud en la sociedad y la promoción de su bienestar. Le extendemos una calurosa bienvenida al director general de Juventudes GTO. El día de hoy, aquí en Celaya, muchas gracias amigo Javier por tu anfitrionía siempre maravillosa, mil gracias por todo tu apoyo. A todos mis compañeros de gabinete, el secretario de Salud, el secretario de Gobierno, la secretaria de Desarrollo Social, muchas gracias Lidia, amiga, por acompañarnos. Secretario Ramón Alfaro de Desarrollo Económico, Marisa, que nunca se había tenido para las juventudes. Hoy nuestro instituto, el medio y la herramienta que el gobernador decidió fuese para la atención de este sector, es el más innovador, el más integral, y no solo eso,
el que más presupuesto tiene para atender a las juventudes del estado. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y pues saludo a mis compañeros del presidio. Me debo mías las palabras del maestro Ceremonias para saludar a todas las autoridades que nos acompañan, a todas las personalidades que hoy están aquí. Especialmente quiero dar las gracias a Javier Mendoza, el alcalde de Celaya, por recibirnos, al igual que al que trajo porra, a Toño Navarro. Un aplauso para Toño, que aparte acaba de ser su cumpleaños, ¿no, Toño? Hace unos días. ¿Cuántos cumpliste? 33, la edad de Jesucristo. A ver si no te crucifican, mi Toño. ¿Mande? Pues con que te portes bien, nada más. Siempre es un gusto saludar a los jóvenes de Guanajuato, al talento, lo más importante que tiene este estado. Y más cuando venimos a reconocer la trayectoria de jóvenes destacados que tienen un gran compromiso con su familia, con su entorno y con su estado. Ustedes son quienes tienen la fuerza, la iniciativa, la energía, las ganas para cambiar el mundo. Gracias a su ingenio, a su capacidad, a su talento, hoy venimos a entregar el Premio Estatal Juventud con Grandeza 2023. Este premio de verdad es único en el país. No hay otros lugares donde se valore tanto la juventud como Guanajuato. Aquí sí lo hacemos y sí lo valoramos, porque estamos orgullosos de todas y todos ustedes. Este premio se realiza, fíjense, desde el año 2007, y en estos años hemos reconocido a 139 jóvenes talentosos de Guanajuato que hoy son parte importante del desarrollo de nuestro estado. Por eso, este premio es mucho más que un reconocimiento, es una inspiración para ser mejores, para innovar, para construir el futuro, para ser agentes de cambio y de progreso. Ustedes son privilegiados, siéntanse privilegiados, porque tienen una gran capacidad creativa, porque piensan diferente, piensan fuera de la caja y saben entender el mundo, el nuevo mundo que hoy nos enfrenta a nuevos retos, como la mente factura, el cambio climático, la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes ya utilizan la inteligencia artificial? Levanten la mano. Muy bien. A ver, de los funcionarios, ¿quién ya usa la inteligencia artificial? No mientan por convivir. Es como los chavorrucos, ¿verdad? Que se quieren sentir en el ambiente, en el antro. No, pues sí, saben. También levantan la copa. No, sí les creo aquí a varios. Sus armas son el conocimiento, sin duda, y la innovación para lograr un cambio positivo en esta sociedad. A eso hemos venido el día de hoy, a eso estamos aquí, por eso estamos aquí. A reconocer lo que ya lograron, pero también invitarlos a que nos sigan inspirando, para que sigan inspirando a otros jóvenes. Y qué mejor que conocer a estas personas triunfadoras, ganadoras del Premio Estatal Juventudes Grandeza 2023. Vamos a entrarle ya de lleno, sin más preámbulo, a la primera categoría, que es Academia e Investigación. Vamos a ver el video para ver esta nueva categoría. Vamos. Categoría Academia e Investigación. Luis Alberto Segura Quesada. Hola, mi nombre es Luis Alberto Segura Quesada. Tengo 29 años y soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad de Guanajuato y estoy en el área de Síntesis Orgánica. Como resultado de estos largos años de investigación, he logrado obtener 8 artículos de investigación, entre ellos algunas revisiones bibliográficas y también el registrar 2 patentes ante el Registro de Propiedad Intelectual Industrial. Estoy desarrollando el proyecto de investigación, el cual se titula La Síntesis y el Estudio Metodológico para la obtención de compuestos altamente funcionalizados, así como aquellos heterociclos que nos sirvan para buscar una actividad biológica en ellos. Todos se basan en la síntesis de alcaloides marinos, los cuales les buscamos una aplicación que tenga una actividad biológica. Algunos de ellos la estamos buscando en el cáncer de mama. Marisol García Pérez. Hola, mi nombre es Marisol García Pérez, tengo 30 años y vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Estudié Ingeniería Biomédica, maestría en Ciencias Aplicadas y el doctorado en Física en la División de Ciencias e Ingenierías
de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Mi proyecto doctoral consistió en hacer el desarrollo y puesta en marcha de un dispositivo electroacústico que nos va a permitir implementar una nueva técnica de diagnóstico de osteoporosis en diferentes tipos de instituciones de salud. Mi trabajo a lo largo de todos mis estudios de posgrado ha consistido pues desarrollarme en investigación y pues tengo 5 artículos en revistas indexadas y múltiples presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Estoy comenzando a construir mi línea de investigación independiente y pues a consolidarme como investigadora en el país. Y espero ser fuente de inspiración para muchos jóvenes que se quieren dedicar al área científica y construir su camino de investigación. Es posible que cumplan sus sueños y todas las metas que se propongan. ¿Qué tal, ¿Qué tal la capacidad y el ingenio de nuestros guanajuatenses? Vamos a pedirles que pasen a este escenario a Marisol García Pérez y a Luis Alberto Segura Quesada. Por favor, suban al escenario. Un aplauso para ellos.